amigo, deja todo atrás. Todo el mundo baila lo que bailo yo. Soy como una olla a punto de estallar. Soy como mi abuelo, todo corazón. Ven a conocer lugares nuevos. Hoy descubrirás cientos de inventos. Mil aventuras por vivir. Venid todos, es hora de merendar. ¡Sí! ¿Os habéis lavado las manos? Uh-huh. ¿Y tú, Maruko? ¡Claro que sí, mamá! ¡Mira! Sí, está bien. ¡Yo también! Vale. Como sabíamos que se acercaba la hora de la merienda, ya nos habíamos preparado. ¿A que sí, abuelo? Sí, y ya llevamos un rato listos. Vaya, parece que os he hecho esperar. El abuelo tiene mucho tiempo. ¿Eh? ¿Qué vamos a merendar hoy? Pues esto. ¿Qué hay en esa caja? ¿Es un pastel, mamá? ¿Eh? ¿Un pastel? Sí, así es. ¡Yupi! ¡Oh! ¡Oh! Es un pastel muy extraño. ¿Dónde está la parte de arriba? Yo creía que los pasteles tenían un montón de decoración por encima. Oh, puede que se les haya olvidado decorarlo. Callaos ya, este pastel es así. Se llama Baumkuchen y tiene esa forma. ¿Baumkuchen? Es un pastel alemán. ¡Desde luego que es alemán! ¡Parece muy enrollado! ¿De verdad? ¿Así son las cosas alemanas? Mm, me lo he inventado. Ay, solo se te ocurren tonterías. Hablando de ocurrencias, escuchad mi canción. Cuando te levantas, pareces una flor. Y cuando te sientas... Cuando vas caminando sola. Deja de cantar, por favor. Sí. Soy muy mayor, no estoy bien en este pastel sitio. Tiene la forma de los anillos anuales. ¿Anillos anuales? ¿Alguna vez has visto los anillos que se forman en el tronco de un árbol? Sí, los he visto. Se llaman anillos anuales. ¡Ah! Así es, el árbol tarda un año entero en ensancharse y la marca de ese crecimiento queda reflejada en el tronco, formando año a año los anillos que reflejan su edad. De ese modo, puede saberse los años que tiene un árbol cuando se tala. ¡Ah! Entonces este pastel es muy viejo. ¡Tiene un montón de anillos anuales! ¡Ah! Llevas años soportando las inclemencias del tiempo. ¿Eh? Me impresiona lo mucho que has crecido. ¡Está llorando! ¿Cuántas calamidades habrá sufrido? ¡Esos anillos anuales lo demuestran! Abuelo, que esto no es un árbol, es un pastel. ¿Eh? Bueno, pues vamos a comérnoslo. ¡Me muero de ganas de probarlo! Me pregunto qué tal sabrá. Toma. ¡Me encanta el sabor alemán! Así es como tienen que saber los anillos anuales. Me pregunto a qué sabrán los anillos anuales. ¡Está riquísimo! Maruko, te lo comes de un modo muy raro. ¿Por qué te lo comes quitando una capa cada vez? Lo como así porque quiero que me dure mucho. Pues me pone nerviosa verte hacer eso. ¿Por qué? Si estos anillos anuales se separan muy bien. Voy a probar. Curiosa manera de comer. Parece que lleven años sin probar bocado. Un momento. ¿Es que hoy es el cumpleaños de alguien? ¿Por qué? Porque mamá nos ha dado un pastel entero para merendar. Ahora que lo dices, es muy raro. Por favor, de vez en cuando comemos pastel, aunque no sea el cumpleaños de nadie. Esto no ha pasado nunca. ¡Nunca!
había sido tan generosa. Chicas, estáis exagerando. Aunque puede que sea cierto. ¡Qué tacaña es mi familia! Solo compramos pasteles en Navidad y en los cumpleaños. Si no, es que nos lo ha regalado alguien. Pues este nos lo ha regalado la señora Takamaru. ¡Lo sabíamos! Deberíamos darles las gracias a nuestros vecinos. ¡Qué amable es la señora Takamaru! Cuando la veáis, dadle las gracias, por favor. ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Al día siguiente... Parece un tronco de árbol, pero en realidad es un pastel y está riquísimo. Sí, sí, es como una espiral. No es como una espiral, eso sería un pastel enrollado normal. Esto es un Baumkuchen, un pastel alemán que imita los anillos de un tronco. Ya, dices que es un Baumkuchen, ¿no? Lo conozco. ¿Ah? He dicho que era una espiral, pero en realidad es más bien así. ¡Es justo así! Está buenísimo, ¿a que sí? La capa exterior de azúcar es muy crujiente y dulce y el interior es tierno. Veo que sí has probado el Baumkuchen. ¿Te he convencido ya? Bueno, no sé cómo conoces tan bien un pastel alemán. Ah, pues en casa lo comemos algunas veces. ¡Oh, sí! ¿De verdad? Tamae. ¿Qué? Hasta ahora no me había dado cuenta, pero no serás por casualidad una princesa, ¿verdad? A mí no me engañas. ¿Una princesa? No digas tonterías, Maruko. Soy una persona normal. La gente normal y corriente no conoce el Baumkuchen y encima me dices que lo comes a veces. ¿Que conozca el Baumkuchen significa que soy una princesa? Oh, a veces no entiendo lo que me dice Maruko. Dice cosas muy extrañas que no tienen ningún sentido. Hace que todo me dé vueltas. De todas maneras, me pregunto por qué tendrá un agujero en el centro. ¿Eh? Ya sabes, el agujero que el pastel tiene en el centro. No entiendo por qué está hecho así. ¿Qué pasa con el agujero? A ver, ¿a dónde ha ido a parar esa parte? ¡Oh! ¡Tal vez se la comió un secreto el cocinero que lo hizo! No puede ser. Pero, Tamae, ¿alguna vez has visto un tronco de árbol con un agujero en el centro? No tiene sentido. No lo he visto. Si quieren que se parezca a un tronco con anillos anuales, deberían hacerlo sin agujeros, como los de verdad. Sí, supongo que sí. ¡Ay! No está bien, no debería tener un agujero. ¿Y el pastel de pescado? ¿El chikuwa? Lo vi una vez en la tele. El pastel chikuwa tiene un palo en el centro. Mientras lo cocinan, van dándole vueltas. Después de cocinarlo, quitan el palo y por eso queda un agujero. ¿Lo ves? ¡Tonterías! No tiene nada que ver con el pastel chikuwa. O entonces... déjame que piense. ¡Ah! Puede que utilicen unas capas de bizcocho de la misma anchura y las enrollen. Esa tiene que ser la manera. ¿Enrollando las capas? Sí, como un pastelito enrollado. Son unas capas muy finas para poder enrollarlas. Pues yo creo que sí se puede. Tamae, un pastelito enrollado es distinto. Tiene una sola línea. Pero el Baumkuchen tiene muchísimos anillos. Ay, ya entiendo. Oye, Tamae, ¿de verdad has probado el Baumkuchen? No mientas. Claro que sí, Maruko. ¿Sí? ¿Qué? Oh, otra vez empiezo a marearme. Maruko, buenos días. Gracias por ese pastel tan delicioso. De nada. ¡Hola! ¡Puede que usted lo sepa! ¿El qué? ¿De qué hablas? Porque ese pastel tenía un agujero. ¿Un agujero? No me diga que era el agujero de un palo. ¿El agujero de un palo? ¡Oh, no! ¿Le habían hecho agujeros con un palo? ¿Qué? Oh, ¿qué voy a hacer ahora? Cuando lo compré no vi ningún agujero. ¡Habré quedado fatal! ¿Qué le pasa a la señora Takamaru? ¿Cómo pudo no ver ese enorme agujero del centro? ¡Oh, no! Era un pastel defectuoso. ¿Cómo pude regalarles eso? ¡Oh, vaya! Ya está. Creo que iré a la tienda a preguntar para ver qué ha pasado. ¿Eh? ¿De verdad lo hará? ¡Por supuesto! ¡Tengo que ir enseguida! ¡Muchas gracias, señora! ¡Hasta luego! ¿Un agujero? Sí. La señora Takamaru me dijo que preguntaría en la tienda lo que había ocurrido. Ha sido muy amable. Yo sé por qué tenía un agujero. ¿Eh?
La masa se envuelve alrededor de una barra para hornearla. Así es como se forma el agujero. ¡Al final era un palo! Sí, así es. Es un modo de cocinar muy original. Primero la masa se coloca alrededor de una barra. Después se hornea dándole vueltas. Luego se pone otra capa de masa y la barra sigue girando. Eso se repite varias veces. Así es como se crean esos anillos que parecen los anillos anuales de un árbol. ¡Ah, sí! ¡Lo sabes todo, hermana! ¡Ah! Veo que has estado en Alemania sin que yo lo supiera, ¿verdad, pillina? ¡Claro que no, boba! Lo vi en el centro comercial un día que estaban haciendo una demostración. ¿Viste una demostración? Sí, era muy curioso. Así que Yoshiko y yo estuvimos observándolo. Se tarda más o menos una hora en hornear todas las capas. ¿Una hora? Y estuvo todo el rato mirando. ¡Qué rara es mi hermana! Está claro que tiene mucho tiempo libre. Disculpad, ¿se puede pasar? ¡Ah, es la señora Takamaru! Lo siento muchísimo. No sabía que el pastel tenía un agujero. ¿Cómo pude no darme cuenta? ¿Un agujero? Tomad, este está en perfecto estado. ¿Eh? Bueno, debo marcharme ya. Ah, pero, ¡Ven aquí, Maruko! ¡Ay, es que la señora Takamaru no me entendió bien, mamá! Al principio yo tampoco tenía ni idea de a qué te referías. Deja de decir cosas que confunden a la gente, Maruko. Pero es que sí que hay un agujero. Te digo que el Baunkuchen tiene que tener un agujero y punto. Lo que tú digas, mamá, no sé por qué te enfadas. Pero para nosotros ha sido una suerte. Eso es cierto. Es verdad, aunque yo hubiera preferido que esta vez la señora Takamaru nos hubiera traído un pastel diferente, ya que se pone... Maruko, ¿qué cosas dices? Dejándose arrastrar por las ideas de Maruko, Tamae y la señora Takamaru han sido engullidas por el misterio del Baunkuchen. Apuesto a que todavía les da vueltas la cabeza. ¿Hanaba se marcha? De todas las vacaciones, yo creo que las de primavera son las mejores, porque no tenemos que hacer deberes. Tienes razón, Maruko. Podemos jugar todo el tiempo. Migiba, ¿dónde vas tan deprisa? ¿Tienes que ir a algún sitio? ¿No lo adivináis? ¡Voy a casa de Hanaba, chicas! Ah, sí, pero ¿por qué vas tan arreglada, Migiba? Resulta que la madre de Hanaba ha vuelto a casa a pasar unos días, así que voy a saludarla y a llevarle este pastel que he preparado con mis propias manos. No lo entiendo. Desde luego, Sakura, siempre hay que explicártelo todo. La cuestión es que tengo que saludar como es debido a la madre de mi futuro esposo. ¡Oh, ya está! ¡Ya lo he dicho! ¡Qué vergüenza! Bueno, me voy, que tengo prisa. ¡Adiós! ¿La madre de su futuro esposo? ¿Te has fijado? Está como una moto. ¡Buenas tardes! ¡Soy Migiba! Vaya, qué sorpresa. Buenas tardes, señorita Migiba. Yo he oído que la madre de Hanaba ha vuelto a casa y he pensado venir a saludarla. Traigo un pastel que yo misma he preparado para ella. Es muy amable, señorita. Entre, por favor. La señora y el pequeño vendrán enseguida. Si es tan amable, espere aquí un momento. Ah, pero qué nerviosa estoy. ¿Y ahora qué hago? Me han entrado ganas de ir al baño. Por fin estaremos mi esposo y yo con nuestro niño, los tres juntos. ¿Eh? ¿Cómo que estarán los tres juntos? Seguro que el pequeño se alegrará mucho. Claro, pobrecito. Siempre lo dejamos aquí solo. ¡No puede ser! ¡No puede ser verdad! ¡No puede ser verdad! ¡Hanaba se va al extranjero! ¡Va a cambiar de colegio! ¡Oh! Prepare el coche para que podamos salir tan pronto como sea posible. Sí, señora. ¡Se va ya! ¡Dios, discúlpenme! ¡Tengo que ir! ¡Se marcha a un colegio en el extranjero!
divertido. ¡Janaba! Pues sí que se ha ido. ¿Ya no lo veremos más? ¡Te queremos, Janaba! Maruko, ¿te ha pasado algo? Te veo triste. Es por Janaba. Por lo visto, se va con su padre y con su madre a vivir al extranjero. ¿Eh? Hace un rato se ha marchado en coche con su madre y se ha ido tan contento. ¿Eh? ¿Y se ha ido así, de repente? ¡Ni siquiera he tenido tiempo de decirle adiós! Oh, vaya. La verdad es que es una pena. Pero piénsalo bien. Ahora Janaba vivirá mejor. Podrá estar siempre con su familia. Alégrate por él. ¡Pero si ha marchado sin decir nada, sin despedirse! ¡Y eso no está bien! Maruko... ¿Que se va a otro colegio? ¡Y a otro país! Por mucha que sea la distancia, Janaba y yo estaremos unidos por el destino y eso nadie lo puede cambiar. Dime que tengo razón, Janaba. Pero, si Janaba se va al extranjero... Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Monsieur Janaba. ¡Monsieur Janaba! ¡No puede ser! ¡Seguro que también en el extranjero se le acercan muchas niñas! ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, Amarilis! ¿Qué puedo hacer? ¡Amarilis, dime algo, por favor! Hija, ¿pero qué te pasa? Nada. No me pasa nada. Oye, Maruko, esta es tu comida favorita, pero da pena verte comer. ¿Te duele la barriga o qué te pasa? ¿Eh? No me duele la barriga. Maruko dice que Janaba se va a ir a un colegio de otro país. Por eso está tan triste. No se va a ir. Ya se ha ido. He visto cómo se marchaba con su madre en el coche. ¿Ah, sí? ¿Estás segura de eso? Yo he visto su coche hace un momento y juraría que estaba entrando en su casa. ¡Eh! ¡No te estarás equivocando! ¡No! ¡Lo he visto con mis propios ojos! ¿Eh? Entonces puede que todavía... ¡Maruko! Residencia de los Janaba, dígame. ¡Ah, Hideji! ¡Hay gente en casa! ¿Eh? ¿Sucede algo? Janaba también está en casa y mañana por la mañana todavía estará allí, ¿verdad? ¿Mañana por la mañana? Sí, estará en casa. ¡De acuerdo! ¡Hasta mañana temprano! ¿Pero qué? Tamae, Janaba todavía está aquí. Estará hasta mañana por la mañana. Tenemos que ir a despedirlo. ¿De veras? ¡Qué bien! ¿Podemos llevarle algún regalo de recuerdo? ¿Qué le parece? Sí, buena idea. Entonces nos vemos mañana temprano. ¡Ay! No tengo nada que pueda ser un buen regalo de recuerdo para Janaba. ¡Maruko! ¿Qué te parece si le regalas esto? Un gran invento japonés, el rascador de espalda. Seguro que esto no se vende en el extranjero. Déjalo. ¿Qué harías tú sin él si se lo regalo a Janaba? ¡Oh! Ahora que lo dices, tienes razón. ¡Ay! ¡No sé qué le voy a regalar! A la mañana siguiente... Mira, Janaba, esta es mi colección de cromos. Algunos son muy difíciles de encontrar. Te los regalo. Oh, vale, gracias. Yo te he traído estas gomas. Es toda mi colección de supercoches. Muchas gracias, Mutaro. Toma. Este es mi llavero favorito. Y este es mi regalo. ¿Ah? Adiós, te echaremos de menos. Pero... Chicos, ¿por qué me dais todos estos regalos? Janaba, vas a cambiar de colegio, ¿no? ¿Qué? Sí, y al extranjero, nada menos. Te vas a vivir con tus padres, ¿no es así, Janaba? Por favor, prométeme que no te olvidarás de nosotros. ¡Ah! Le he dado vueltas durante toda la noche y esta es la única solución. ¡Ah! ¡Es muy tarde! ¡Sakura y los demás ya deben de estar allí! ¡Tengo que darme prisa! Voy a separar de Janaba nunca. No dejaré que nada ni nadie se interponga entre nosotros. Hija mía, ¿qué te pasa? Mamá, nadie puede apagar el amor que siento por él, ni siquiera tú, mamá. ¿Qué? El amor lo es todo para mí, Janaba. Qué
me voy a un colegio en el extranjero? ¿Grande? Lo que yo estuve hablando con Hideyi fue que a mi esposo y a mí este año nos coinciden las vacaciones, así que el descanso de primavera lo podremos pasar los tres juntos en familia. Chicos, esta noche regresa mi padre. O sea, que no te vas a un colegio de otro país, ni nada de eso. Claro que no, baby. Y todo esto por mi giba, que pensó lo que no era. Hay que ver el lío que ha montado. En ese caso, me llevo mis coches de goma. Y esto es mío. Estos dos no pierden el tiempo. ¿Les apetece tomar un té con pasta? Hijo mío, cómo me alegra ver que tienes tan buenos amigos. Y mi Giba todavía no ha venido. Es verdad, ¿qué le habrá pasado? Te seguiré allá donde vayas, hasta el fin del mundo. Date prisa, mi Giba. La realidad te espera a la vuelta de la esquina.